¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes. Hola, Yamila, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, es para hablar de esto, sobre todo para conocer los detalles, porque si bien se sabe de que el presidente asumió la presidencia, ¿qué significa esto? Bueno, es un acto protocolar, ¿no?, de rotación. Cada miembro pleno del Mercosur tiene la presidencia pro tempore por 6 meses y a partir de allí, bueno, encara las negociaciones, las reuniones, los acuerdos bilaterales que se trazan en el contexto del Mercosur. Son los 4 miembros plenos: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela, hay que recordar que también es miembro pleno, pero está suspendida desde el año 2016. Y ayer lo que pasó en la cumbre del Mercosur es que realmente se dio de manera está virtual. Plenamente hubo un traspaso virtual, digamos, de Uruguay a Argentina. Va a ser interesante el traspaso de Argentina a Brasil, porque va a ser Alberto Fernández traspasando el mando o la responsabilidad de la presidencia pro tempore a Bolsonaro, porque es por orden alfabético. Y de alguna manera lo que quedó ayer de manifiesto son algunos puntos generales de consenso que los 4 países marcan como prioritario dentro de lo que es el bloque. Me parece que hay algo importante para destacar, que lo destacó Alberto Fernández en su intervención, que es que el Mercosur es una política de Estado. Y esto es algo que no pasa mucho en América Latina, ¿no?, digamos, o en Sudamérica. El Mercosur trasciende las gestiones y se mantiene. El Mercosur, hay que recordar que lo creó, lo ideó Alfonsín con José Sarney allá en la época de la Vuelta a la Democracia, tanto en Brasil como en Argentina. Después lo fueron rubricando los gobiernos de Menem y Color de Melo, y después se fue perfilando con un estilo bien, bien productivo regionalista. Eso es algo positivo. Lo que me parece importante destacar son 2 cosas. Una es el grado de concordia con la que se desarrolló la cumbre, en un contexto donde hay profundas diferencias, ¿no? No solamente entre Argentina y Brasil, sino también entre Argentina y Paraguay, Argentina y Uruguay, digamos. Hay una intención de flexibilizar el Mercosur, que Argentina no está del todo de acuerdo. Entonces, allí empieza, a pesar de todo eso, una intención de revitalizar y de priorizar el Mercosur como un espacio común. Con lo cual eso hace 6 meses no pasaba y me parece que es importante destacarlo ahora. Y la otra es, bueno, la decisión de los 4 países del Mercosur de incorporar a Bolivia como miembro pleno, ya que hoy es un Estado asociado. El presidente también dijo que soñaba con un Mercosur distinto. ¿Cómo crees o cuáles crees que son los objetivos que va a plantear en estos 6 meses y si pueden llegar a alcanzar de aquí hasta que llegue a Bolsonaro, que tiene una política muy diferente quizás a la de Alberto Fernández? Sí, yo creo que esa idea de un Mercosur distinto me parece que tiene que ver, y sin ser exégeta del presidente, de empezar a sacar al Mercosur del barro, ¿no? El Mercosur está en un contexto de parálisis. No con estas gestiones de Brasil y Argentina, Uruguay y Paraguay, sino de antes, ¿no? Hay algunos debates que los tiene bastante empantanados. Por ejemplo, la reforma del arancel común externo. ¿Qué significa esto? Es, bueno, esta idea de que el Mercosur sea más flexible a la hora de firmar acuerdos de libre comercio con diferentes países. O que cada país por las partes pueda firmar acuerdos de libre comercio con otros países, cosa que Argentina, por ejemplo, no está de acuerdo. Brasil sí, Brasil quiere crear del Mercosur, quiere hacerlo una zona de libre comercio. Eso generaría mucho daño a las industrias de Brasil y de Argentina. Entonces, hay todo un debate en torno a si hay que ser más proteccionista, hay que ser más flexibles o liberales en términos económicos. Me parece que lo que se busca es, bueno, que haya algunos puntos de consenso para poner al Mercosur como un bloque que tenga cierta incidencia en el escenario internacional y que pueda también favorecer a los propios países que lo integran. Brasil concentra el 82% de las exportaciones del Mercosur, por ejemplo, con lo cual sigue saliendo fortalecido a pesar de que en una primera instancia no era prioridad. Bueno, Bolsonaro lo que dijo ayer fue, por ejemplo, vamos a ser pragmáticos, vamos a dejar las diferencias del pasado y pensemos cómo podemos reforzar. Creo que Alberto Fernández está en esa sintonía y me parece que es una necesidad también en un contexto tan complicado a nivel internacional que se pueda reforzar el Mercosur y que pueda favorecer el comercio intrarregión. Y después, bueno, los debates que están abiertos, ¿no? ¿Qué pasa con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el acuerdo con otros países de Europa, con Corea del Sur, con Canadá? Muchos de acuerdos de libre comercio que están
como siendo discutidos con diferentes opiniones, ¿no? Sabemos que estás muy interesado en la cuestión, en la relación Argentina-Brasil. De hecho, estás escribiendo o terminaste de escribir un libro sobre el tema. Por eso quería consultarte, porque sos una de las personas que más sabe de esto. Si esta cuestión de las declaraciones tanto de Jair Bolsonaro como de Alberto Fernández de, bueno, vamos a ser pragmáticos, vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a hablar, ¿es meramente para el público o realmente crees que se puede llegar a dar este tipo de relación que están planteando? Mira, yo creo que Bolsonaro ha demostrado que no tiene problema de ser políticamente incorrecto y decir cualquier cosa. Claro. No ha tenido ningún inconveniente, ha tratado de Alberto Fernández de ladrón de izquierda, digamos, con lo cual me parece que el tono de Bolsonaro en la cumbre de ayer muestra una intención de poder reactivar la relación. Por ejemplo, hace un par de semanas, cuando fue la media sanción al proyecto del aborto en diputados, Bolsonaro, sin poner nada, solamente puso el video de la media sanción, de los festejos en las calles, y diciendo, bueno, Argentina aprueba el aborto, como diciendo, eso no queremos, ¿no? Porque él es un conservador que no está de acuerdo con esas políticas. Con lo cual, va a haber idas y venidas en la retórica de Bolsonaro y de Alberto Fernández. Creo que ahora hay una intención real de reforzar esto. Me parece que hay una necesidad también de Brasil. En estos últimos tiempos pasó algo que a Bolsonaro lo deja bastante huérfano, que es la derrota de Donald Trump. Entonces, la derrota de Donald Trump, Bolsonaro pierde un aliado muy importante a la hora de pensar una relación política, y por ahí tiene, pienso yo, y agarrando y entendiendo lo que son sus declaraciones y las declaraciones de algunos de sus funcionarios, bueno, reforzar de vuelta la cuestión regional, Mercosur y la unidad sudamericana, le permite a Brasil consolidar su posición de potencia regional y a partir de allí intervenir en el escenario global. Eso yo creo que es un poco la intención de Bolsonaro. En marzo habría una reunión presencial del Mercosur en Buenos Aires, aparentemente, y se está hablando cada vez con más fuerza de una bilateral presencial entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Yo creo que hay una intención y una necesidad de Brasil de hacerse fuerte allí, y para eso necesita una buena relación con Argentina. Augusto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen año. Igualmente. Hasta luego.